todos, bienvenidos al canal de Proteralia. Yo soy Alma de Creaciones con Alma y hoy no tenemos proyecto, hoy tenemos tutorial. Y un tutorial que sé que os interesa mucho y es restaurar el tapete de corte. Yo voy a restaurar este tapete que, como veis, está hecho polvo. De hecho, se me rajó por aquí y lo tengo pegado con fiso por detrás para que aguante. Lleva ya varias capas de pegamento reposicionable. Está súper rayado y tiene trocitos de papel que ya no se despegan ni la banda. O sea, ya le ha llegado el momento. Lo primero que vamos a hacer es quitar todo el adhesivo que sobra, todo el adhesivo que está pegado en el tapete. Y para ello voy a utilizar el disolvente de adhesivos Go One. Este lo podéis encontrar en la página de Proteralia, es súper nuevo. Y aparte de utilizarlo para quitar el pegamento de nuestro tapete, sirve para un montón de cosas más. Entre ellas, quitar las pegatinas de los botes, que para mí eso es fantástico, porque me encantan los botes y quitar las pegatinas es un rollazo, pero eso lo veremos en otros vídeos. Una vez que despeguemos el adhesivo, lo que vamos a hacer es colocarle un adhesivo nuevo, el adhesivo de doble cara de la marca Vintex, que encontraréis también en la página de Proteralia. Con este rollo vienen 3 metros, con lo que nos da para restaurar el tapete más de una vez. Así que manos a la obra. Ya tenemos nuestro tapete preparado. He puesto unos periódicos para proteger la superficie y lo que vamos a hacer va a ser aplicar el Go One. Quitamos el tapón y lo que hacemos simplemente es pulverizar por toda la zona. No tengáis miedo. Vamos a echarle bien el producto y vamos a dejar unos minutos para que actúe. El Go One tiene un olor afrutado, como a cítrico, a mí me recuerda mucho a la naranja. No es ningún olor desagradable como puede ser de otros disolventes que hayáis probado, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser esperar unos minutos y ahora quitaremos nuestro pegamento. He dejado el producto aproximadamente entre 10 y 15 minutos. No hay problema de que lo dejemos más tiempo, incluso si con esta primera vez no retiramos todo el pegamento, podemos limpiar el tapete y volver a repetir el proceso hasta que quede libre totalmente de pegamento. Para retirar el pegamento voy a utilizar una de nuestras rasquetas. Como veis, el pegamento sale solo y nos queda esta pasta que es nuestro pegamento usado, porque este está negro totalmente. Así que vamos apretando y vamos retirando. Como veis, se quita súper fácil. Ya hemos retirado todo el pegamento, ¿veis? Este es el pegamento que tenía yo en el tapete, sucio. Esto lo vamos a tirar. Y ahora, como este producto es un tanto aceitoso, lo que voy a hacer va a ser cambiar los periódicos y lavar mi tapete con un poquito de lavavajillas, el normal que utilicéis en casa para fregar los platos, ¿vale? Porque la lavavajillas quita muy bien la grasa y nos va a quitar este aceitito que nos ha dejado el producto y va a dejar nuestro tapete totalmente limpio. Yo lo voy a hacer aquí para que lo veáis mejor, pero vosotras podéis llevar vuestro tapete al fregador, al fregadero que utilicéis en la cocina y ahí lavar bien el tapete, ¿vale? Una esponja y un poquito de lavavajillas. No tengáis miedo de darle con la parte rugosa, así podremos quitar esos pequeños arañazos que tiene el tapete. Thank you.
Ya tengo mi tapete limpio y seco. No sé si se apreciará en el vídeo, pero aquí ya no queda nada de pegamento. Lo que voy a hacer ahora es colocar el adhesivo de doble cara. Para ello, yo me he ayudado del protector que venía con nuestro tapete para cortarlo del mismo tamaño. Este es mi adhesivo con el mismo tamaño. El adhesivo tiene dos caras. Por un lado es reposicionable y por el otro es permanente. La cara permanente va a ser la que no lleva cuadrados. Esta cara permanente va a ir pegada al tapete y los cuadraditos mirarán hacia arriba, que será la parte reposicionable para pegar nuestro papel o diferentes materiales. Lo que vamos a hacer va a ser despegar la parte permanente y ir pegándola sobre el tapete. Le quitamos un trocito de protector y lo colocamos sobre nuestro tapete para que quede bien recto. Como veis, los cuadraditos que lleva el tapete no coinciden con los cuadraditos que lleva el tapete. Eso no importa, no os preocupéis. Y ahora, ayudándonos de una espátula, vamos pegando. Y así es como ha quedado mi tapete totalmente restaurado. Como veis, ya no se notan los arañazos y pega muchísimo. De hecho, habrá que quitarle un poquito de pegamento antes de utilizarlo por primera vez. Lo único que tengo que hacer es volver a colocarle su protector y guardarlo para que me dure mucho más tiempo. Este adhesivo reposicionable de doble cara nos puede servir también para crear nuestros propios tapetes de corte. Yo me he hecho uno extra largo, es incluso más largo que el que venden extra largo de Silhouette. No creo que se vea entero en el vídeo, pero bueno, os enseño un poco cómo ha quedado. Lo único que he hecho ha sido utilizar acetato, es el acetato que se utiliza para encuadernar libros. Lo único que yo lo encontré en un tamaño gigante, era en tamaño cartulina, de no sé si era 50x60. O sea, es de la marca Carson, ¿vale? Los encontré de este tamaño, así que utilicé todo el largo que tenía el acetato y simplemente tuve que cortar el ancho, dibujar los cuadraditos y después pegarle el adhesivo de doble cara. Y ya veis, tengo un tapete extra largo para hacer proyectos mucho más grandes. Espero que os haya gustado este vídeo y que os dé muchas más ideas para utilizar el adhesivo de doble cara. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!